Estamos a metros de tribunales porque en estos momentos está Jonathan Favro declarando ante la justicia y está con nosotros su pareja, Larisa Riquelme, que muy amablemente nos ha brindado esta oportunidad para entrevistarla. Larisa, antes que nada, está declarando y ¿cómo lo encontraste a Jonathan? Tuvimos la oportunidad de verlos y solamente no hizo así. Como una sonrisa, nada más. Ahí está sin vos, ¿has pasado mucho estrés con esto? La verdad sí, venimos hace ya mucho tiempo con esto. Y la verdad que es una situación muy dolorosa. Desde diciembre que lo consideraron detenido, ¿no? Respecto a las acusaciones que se lo acusan. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Reciente vimos muy enojada salir de tribunales. Sí, porque había un periodista que justamente ayer había conversado con él porque había publicado una nota donde decía que el muñeco, que ya graficó un muñeco, que no sé qué, o sea, dijo cosas totalmente erróneas, no eran ciertas. Le llamé y le dije que si él corroboró o leyó el expediente para manifestarse así en una entrevista, habló de mí en la entrevista, utilizó términos ofensivos hacia mi persona. Ahora, Larisa, las acusaciones son graves, hablamos de dos pequeñas que aparentemente se lo acusa por haber abusado sexualmente. ¿Qué tenés para decir de eso, de las dos niñas? Yo te puedo hablar de la primera causa y de la segunda. La primera es con el abuso con acceso carnal agravado, ¿verdad? La pericia médica se lo negativa. Y hay otras pericias más que demuestran, ¿verdad?, algunas contradicciones que manifiesta la menor. Y la otra es un hecho que no se consumió, sino que es la única carátula que se utiliza en estos casos. Te puedo hablar muy jurídicamente, pero el hecho no se consumió y la denuncia no lo hizo la menor. La denuncia lo hizo la madre, que es, no sé cómo llamarla, porque tiene que ver de lado mío. Pero en esta persona tenemos audios en que hay comunicaciones entre ambas denunciantes. Sí. También tengo conversaciones de WhatsApp. ¿Pruebas que demostrarían qué? Que esto, sí, que está complotada. Carlos, te está escuchando. Larisa, María Elena, en estos momentos pueden hacerle cualquier pregunta. Larisa, buen día. Carlos Álvarez, María Elena Ripeta y Leo Arias te saludan. Buen día, Carlos. Bueno, vos decías recién que hay una denuncia hecha por la madre de la menor, pero justamente es porque la menor le cuenta a la mamá todo esto. Supuestamente. 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 Pero hubo una psicóloga de por medio, ¿no? A mi hermano y a mí, no. Mira, no sé cómo tocar ese tema, porque ese tema a mí me afecta mucho, porque es la nena es algo con, ¿sabes? Es mía, o sea, yo la amo con todo mi corazón. Estás hablando de la nena de 5 años, no de la de 11. Exacto, la de 5, la de 5 años. ¿Ella es familiar tuya? Tuve la oportunidad de conversar con ella, de hablar con ella. Ella me hacía, hasta hoy día me habla, me manda audios, me dice cuándo me voy a Paraguay, cuándo va a venir mi tío. O sea, ella no dimensiona, ni siquiera sabe lo que está ocurriendo. De hecho, no puedo hablarte de lo que ocurrió dentro de la cámara, pero hay unas cuantas cosas que seguramente en su tiempo van a ir sabiendo, que son cosas positivas. También tengo el apoyo 100% de mi hermano, donde ambos tuvimos la oportunidad de conversar con mi sobrina y me dijo, no, tía, no es cierto, y eso para mí basta, me sobra. Vos, o sea, cuando haces referencia a esta chiquita de 5 años, es la hija de tu hermano. Tiene la que 5 años. La que hace la denuncia es la mamá de la nena. Tiene 5 años. Yo no sé cómo la mamá le puede meter cosas en la cabeza. ¿Por qué lo haría, Larisa? Qué fuerte. Porque una... Ay, no, es innombrable. ¿Me entendés? Hay muchas cosas. Tengo muchas cosas para demostrar ella. ¿Crees que buscan algún fin económico? Lo que Larisa está diciendo es que hay una especie de complot.
hay muchas cosas que en su momento lo voy a demostrar. Aparte hay una, en la denuncia dice que mi sobrina me había manifestado. Y eso es mentira. O sea, y después hay contradicciones. Tiene 5 años, ¿me entienden? O sea, no es una nena que tiene la mentalidad muy abierta. ¿Y es cuál? Una nena, 5 años. En cuanto a la nena de 11 imagínense años. Imagínense que yo, una persona que ama a sus sobrinos, sí, va a mantener un secreto de semejante tenor. Y es muy fuerte. O sea, ¿en qué cabeza entra? ¿En qué cabeza entra que mi sobrina venga y me diga, tía, me dijeron que en qué cabeza entra? A mí no me va a importar quién sea la persona, pero yo me voy y lo mato sin pensar. Ay, por Dios. ¿Me entienden? Sí, pero Larisa, te hago una consulta. O sea, vos, antes de que aparezca todo este episodio y que intervenga a algún magistrado en esta causa, vos hablaste con Jonathan de esto. ¿Qué te dijo él? A mí no, él llegó a la casa cuando vivíamos en Chiapas y me dice, me llamo mi hermano. ¿Y qué te dijo? Que supuestamente pasó esto y esto y esto. Le dije, nada, llamar a Annie. Llamar a tu mamá, porque te estarán jodiendo, le dije. Él llegó todo pálido y me dijo, no. Me dijo, voy a decir que es una broma. Claro que es una broma, le dije. Estás mintiendo, le dije, para asustarte. Y eso tenemos todos. Hay audio, chat, todo, todo, todo tenemos. Se presentó a la justicia, imagina todo esto. O sea, él no hacía falta que me diga que yo sea inocente. Lo conozco, son 8 años de relación. O sea, mi hermana menor convivió con nosotros durante todo su embarazo y luego cuando nació su hijo, hasta hoy día vive con nosotros y mi sobrino me dice, tía, ¿cuándo viene mi tío Johnny? Qué fuerte. O sea, okay, se le despertó ahora a una persona con las dos personas que tenemos problemas en la familia. Vos nos pasaste unos audios y unas imágenes comprometedoras. ¿Nos puedes contar de qué se tratan esos audios? Son conversaciones entre ambas. Entre ambas. ¿Quiénes? La madre y la innombrable, que es la innombrable. La innombrable. De mi, qué bárbaro. De lastimosamente pariente. Me duele un montón porque uno siempre espera de cualquier persona. Larisa, uno nunca espera de su propia sangre. Larisa, ¿crees que hay alguna búsqueda, algún fin económico? ¿Crees que se puede llegar a hacer por plata esto? ¿De qué sospecha tenés del lado de esta mujer, ¿no? De innombrable, como la yo llamas tengo, vos. Tengo audios. A ver, tengo audios. Tengo audios donde hablan de algunas cosas, ella con una amiga. Y la amiga me manda a mí y me dice, Dios mío, Lari, hasta ese punto puede llegar la maldad y el odio que te tiene a vos tu cuñada por el cariño que vos le brindás a tus otros sobrinos. Qué fuerte. Porque hay unos audios donde hablan de algunas cosas mías. Larisa, ay, para ordenar un poco, porque se confunde cuál es un caso y cuál es el otro. El de la nena de 5 años es... Te estoy hablando del caso... Sí. El de la de 5 años es tu y la sobrina de por parte... Estamos hoy acá. Claro, claro. El de 11 años que es que está, como bien vos decís, es por quien ahora está teniendo que responder tu pareja. ¿Ella qué, la mamá, y qué relación exacto tiene con ustedes? ¿Qué es tu cuñada? ¿Es la hija del hermano de él? ¿La mamá de la menor de 5? No, de la de 11. De la de 11 años. Era la novia. La de 11 años, ninguna. Ni se conoce. En su vida se vieron. ¿No es la hijada? Nunca. De Jonathan. ¿La de 11? Ah, sí. Claro, pero ¿conocen a la mamá de la nena? Yo la conozco, sí. Que también tengo algo para ella. ¿Que también qué? Porque dentro de algunos audios tengo algo para ella. Epa. En algunos audios que yo tengo, ella manifiesta algo sobre mi persona y sobre este caso. Porque, ¿qué dice sobre tu persona? Sí. Que soy cómplice. ¿Cómplice? Exacto. Larisa, el caso que de la nena de 11 años, que es por el que está, teniendo que responder ante la justicia, es donde existen estos chats
donde supuestamente, según la familia, sí descubren qué es lo que sucedió y después se hace...